Ya estoy de nuevo en el sofá y como todo el mundo que esté haciendo cuarentena, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Ver Netflix. Lo que allí estaba tan bueno, pero tan bueno, yo sé que puede parecer una tontería, pero es que cuánto tiempo llevamos nosotros sin comer bocadillo de queso, ¿no? Tostada de queso sí, pero bocadillo, un montón. Sí, y nos ha gustado mucho. Nuestro plan de hoy era hacer pizza, queríamos hacer la masa nosotros, no sé qué, no sé cuánto, pero la receta que íbamos a seguir ponía que había que esperar 1 hora y media. Y claramente hemos llegado a casa a las 3 y media y ha sido como no. Entonces posiblemente hagamos la pizza esta noche. Quedaros hasta el final porque luego haremos la pizza con esto, harina de espelta. Y nada, ahora vamos a ver Netflix, que estamos viendo una serie que se llama Los asesinatos, creo que ya lo dije en blog anteriores, Los asesinatos de Wasal, Valhalla. 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 Y ya está, tenemos bastante sueño. Yo no sé por qué, mira, que le digo a Pau que me está costando dormir un montón por la noche, porque como que no voy a dormir cansada. Igual que cuando antes, que entras, sales, haces cosas, estás como más atareada. Pero a mitad del día siempre me da un pájaro de esto. No sé, porque me sigo despertando a mi hora normal, me da... Una pájara. Sí, me da la pájara, me da sueño. Un pájaro. ¿Qué clase de pájaro, Raquel? ¿Nos puedes deleitar? Tengo sueño. Tengo sueño y no acabo de tomar el café. Bueno, que no vamos a ser menos y que como todo el mundo nos vamos a ver la tele. Chao. Mira allí, qué tonta. Mete la pelota dentro de la zapatilla de Pablo, juega a sacarla. Acabo de decirle a Google que se calle, pero estábamos con la musiquita. Nada, son las 7 de la tarde. Nos encanta que hace como 2 semanas cambiaron la hora y hace todavía un montón de luz. Son las 7 y cuarto, no las 7, las 7 y cuarto. Y eso, hay todavía un montón de luz, hay un atardecer súper bonito. Está Pau mirando la receta de la pizza. Yo ahora mismo no tengo nada de hambre, pero bueno, como hay que dejar la hora y media que supongo que se infle o que repose la masa, no sé. Porque lleva dry yeast, que es levadura... No, pero se llama de una manera. La sé de oírse la mi abuela. Por cierto, ¿veis lo que tengo aquí? Una quemadura que el otro día haciéndome las planchas. Que por cierto, salí en Telecinco en el telediario. Vienes de Raquel, en Reino Unido. Soy muy preocupada por la situación en España. O el de Raquel, residente en Seattle. Con el cierre de fronteras tienen miedo de si algo les pasa o algo nos pasa, que no podamos ir o que no puedan venir. Desvelos que... Y no es que cogiera un trozo de mi vídeo. Una de vosotros que trabaja en Telecinco me avisó para ver si quería compartir mi experiencia desde USA. Entonces me levanté, justo vi el mensaje cuando me levanté por la mañana. Y obviamente me arreglé el pelo con las planchas, me maquillé un poco para grabar un vídeo y enviárselo. La quemadura, a ver si me lo veis mejor con la luz. ¿Se ve aquí? Tremendo, espero que se vaya. Lo bueno es que no me está dando el sol ni nada, así que espero que no se me quede marca. Mirad qué bonito está el cielo, hace una buena temperatura. Yo que hoy me salí con la chaqueta y todo, bueno, acabé quitándome la chaqueta. Llegué sudando a casa y ahora se puede estar perfectamente así o incluso con menos en la calle. Súper, súper a gustito, una pena que no se pueda salir. Mirad qué bonito el cielo. Ahora que veo el balcón este de aquí arriba, la parte de arriba del edificio, creo que no lo he contado, pero nuestro edificio ha cerrado la parte común, es decir, la parte de arriba y todas las demás partes comunes. O sea, está la terraza de arriba del todo y una terraza antes de la terraza de arriba del todo que tiene cocina interior, salón interior, el sofá este con la tele grande para ver peli, también lo han cerrado, el gimnasio también lo han cerrado, es decir, todas las zonas comunes están cerradas. De hecho, los de leasing office, que es la oficina que hay como el portero, se encargan de alquilar los pisos en este edificio. Es como que son porteros, pero además son... los que alquilan, llevan muchas cosas, ¿no? Los de abajo. Estos de hecho trabajan y tienen un cartel en el ascensor diciendo que atienden a gente con cita, que la tienes que pedir por el portal que hay en internet, por medidas de seguridad, en plan que si no son tonterías, que por favor no les moleste. Bueno, no te lo dicen así, pero básicamente. Y luego esta mañana cuando hemos bajado a la compra, hay 2 cubículos como de cristal, ¿no? Tenía un cartel en la puerta que ponía en plan que por favor respetase el 1,5 metros de seguridad. Y ya está. Hay que empezar con esto, que hay que dejar primero la levadura, hay que dejarla 20 minutos. Después... Que mi abuela hace la masa de pizza a mediodía y la deja toda la tarde hasta por la noche. Yo creo que vamos tarde. Venga, no, vamos tarde. Venga, vamos a ver. Mirad, la vamos a hacer con harina de espelta. Aquí está el bol este que hemos sacado. Y luego en este cajoncito de la especia tengo la levadura esta, que no sé cómo se llama, levadura... No sé cómo se llama en español. Levadura seca, levadura activa. No me acuerdo. Me acuerdo de oírselo a mi abuela. Sé que es una levadura distinta, pero no me acuerdo del nombre. Aquí tenían que salir burbujas, había que dejarlo reposar 20 minutos y salir burbujas,
con la levadura, pero a nosotros no nos ha salido, aunque sí que se ha hinchado un poco por arriba, así que bueno, vamos a seguir con lo establecido en la receta y a ver qué sale. De aceite de oliva, dos cups más de harina de espelta y un teaspoon de sal. Muy bien, ahora se va a encargar Pau. Yo estoy aquí, que me bebió ya todo esto de té. Y estoy editando un vlog porque el vídeo de los desayunos no me va a dar tiempo a tenerlo para mañana. Así que estoy aquí a tope editando un vídeo desde cero. Y esto es como se queda después la masa, dejándola reposar como una hora más o menos. Hemos enseñado cómo se veía al principio, pero, o sea, todo esto era en plan de... Sí, básicamente es que ha doblado su tamaño. Entonces, ha crecido bastante. Y lo que se va a hacer ahora en plan de esto, realmente, yo creo que son como dos pizzas. Voy a partirlo por la mitad y hacemos circulillos y ahora lo amasamos. Bueno, lo amasamos en plan de... Y ahora le damos la forma de la pizza. Vais a flipar con la hora que es. Acabo de terminar de editar el vlog, me dispongo a verlo desde el principio todo entero, porque siempre antes de exportarlo obviamente lo veo yo para ver lo que me parece, para asegurarme de que todo está bien, y son las 11 y 10 de la noche, ¿vale? Pau acaba de terminar la pizza y dice que no la vuelve a hacer nunca más. Yo le dije, ¿quieres hacer la masa? Hazla después de comer, que mi abuela la deja toda la tarde. Total, que nos pusimos tarde, y eso, pues tarde tenemos la pizza. A mí me ha venido bien porque he terminado a las 11 de editar, desde las 8 que me puse. Y todo porque hoy tocaba, mañana tocaba el vídeo de desayuno y no me ha dado tiempo a acabarlo. No lo quiero acabar de prisa corriendo porque me encanta ese vídeo, creo que me va a gustar mucho el resultado. Me estoy currando mucho como la edición y no quería dejarlo sin vídeo, entonces digo, bueno, pues edito otro vlog y así tienen vídeo. Así que espero que todos lo hayáis visto porque he pasado bastante horas del sábado aquí pringando. Creo que os voy a enseñar la pizza y voy a cerrar el vlog porque voy a cenar y a hacer la miniatura, subirlo, porque lo estoy subiendo a las 11 de la mañana, que son mis 3 de la... a las 11 de la mañana, que son mis 3 de la mañana. Entonces lo tengo que dejar subido antes de irme a dormir. Así que nada, esta es la pizza, esta es la pinta que tiene la pizza y... Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así me deis un super like, la verdad es que a mí me ha encantado, nada más que el hecho de arreglarme, vestirme, salir a la calle, ver a la gente en el súper me hace súper feliz y bueno, en medio de toda esta situación, esto, este tipo de días como que creo que da energía a seguir, también que haya sol, hace también que entre más luz en casa, no sé, son pequeñas cosas que nos hacen... No sé, al menos a mí me hacen sentir mejor y eso, el haber hecho FaceTime con amigos, con su familia, con mi familia, hacen que este tipo de días sean especiales. Así que nada, espero que os haya gustado compartir este día con nosotros y así, pues ya sabéis, un like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y nada más, yo mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.